¿Cómo están, amigos de TV Noticias? Un gusto saludarlos nuevamente la noche de este 19, miércoles, ya miércoles 19 de febrero. El mes avanza, la información también avanza, información muy relevante en lo que ha pasado aquí en nuestro municipio. Hoy en particular vamos a traerles a ustedes los resultados de la primera encuesta que realiza Tepeaca Noticias con miras a las próximas elecciones del año 2021, pero también les vamos a platicar un poco de los incrementos que ha habido en el transporte público a Puebla, de la implementación de las guardias escolares. También vamos a hablar un poquito de la Feria Tecnológica 2020 que se lleva a cabo en el Secundaria Técnica número 75, de esas y muchas cosas más. Pero bueno, ya amigos de Tepeaca Noticias, entrando de lleno en materias, ustedes podrán, la gente que nos sigue a través de tepeacanoticias.com y también a través de Tepeaca Noticias en Facebook, lanzamos, Tepeaca Noticias lanzó una encuesta para hacer un sondeo de opinión, saber la preferencia de todos ustedes y sobre todo tener la opinión de cada uno de ustedes en torno a la próxima contienda electoral. Este es un ejercicio, déjenme decirles, que está enfocado a posibles candidatos. No quiere decir que sea una voz determinante o única. No, estos son posibles personas que, aunque usted las podrá ver ahorita en cuanto a los resultados, ya sea algunos u otros, ninguno de ellos ha dicho que se ha pronunciado ya abiertamente para jugar por la candidatura de Tepeaca, no, como tampoco lo han negado. Así que para que usted tenga más o menos una referencia en ese sentido, pues este es un primer ejercicio que se lleva a cabo Tepeaca Noticias con miras a saber la preferencia que se tienen los tepeaquenses con miras a la próxima contienda electoral. Y pues bien, en una primera pregunta de todos los posibles aspirantes que usted pudiera tener, se les preguntó quién tiene más posibilidades de ser presidente municipal de Tepeaca, y entre eso, en tepeacanoticias.com se les mostraba una serie de personas, repito, personas que de alguna manera pudieran ser, porque mucha gente así las nombra, aspirantes a la presidencia municipal. Dentro de esta lista de por lo menos unos, pues, ¿qué le puedo decir? Más de 10 posibles aspirantes a la presidencia. El que encabeza la lista es José Huerta Espinoza, el presidente de la Cámara de Comercio y también de la Fundación Huerta Espinoza. Es el que tiene un porcentaje mayor de acuerdo a la opinión de todos ustedes, de conocimiento, que podría ser un buen aspirante a la presidencia municipal de Tepeaca con un 26.2%. Muy de cerca está el actual presidente municipal de Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con 23.7%. Muy estrecho margen entre estos dos candidatos. Después, prácticamente se abre una brecha muy grande en torno a los demás personas que pudieran tener o aspirar a este cargo de ser presidente municipal. Y en tercer sitio, nuevamente, el ahora delegado municipal en Hidalgo, David Huerta Ruiz, el exalcalde de Tepeaca, aparece con un 14.9% de preferencias, de acuerdo al sondeo de opinión que realizó Tepeaca Noticias, en tercera posición. En cuarta se encuentra su hermano, Martín Huerta Ruiz, con 10.3%, 4 puntos menos, más de 4 puntos menos, adelante David Huerta sobre su hermano Martín. Y en quinto se puede ubicar a Germán Valencia de la Luz, el candidato perdedor de la pasada contienda electoral que sucumbió ante Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Más atrás se encuentra Sergio Juárez Martínez con un 6.9%, y también abajo de él se encuentra Esperanza Trejo Altamirano, quien es actualmente regidora del gobierno de Sergio Salomón, con 3 puntos. Y de alguna manera eso también nos muestra un importante dato, amigos de Tepeaca Noticias: tres de los posibles candidatos a ser un cargo de elección, de la gente que ustedes ven como posibles candidatos, pues son parte de esta familia Huerta Ruiz: David Huerta, Martín Huerta Ruiz y la esposa de él, Esperanza Trejo Altamirano. Alejado un poco más atrás se encuentra, pues, Jesús Vázquez Viveros con un 2.9%, y también un poco más abajo Samuel Díaz Marta, que muchos aún lo consideran como posible candidato. Muy, pero muy rezagado se encuentra en el último sitio
Arturo Norato Jiménez con un 0.7%. Déjenme decirles, que amigos de Tepeaca Noticias, que hay otros personajes, pero realmente por la poca mención que algunos de ustedes hicieron, pues prácticamente pues no vale la pena de alguna manera citarlos, porque pues son muy poquitos los personas que lo citan, y realmente las personas a las que les acabamos de citar, pues de alguna manera sí tuvieron un poquito más de preferencia o de nombramiento por parte de ustedes. Ahora bien, si en una segunda pregunta realizada por Tepeaca Noticias, si los candidatos fueran, y ahí se les presenta una serie de opciones, ¿por quién le gustaría que ustedes fuera el próximo presidente municipal? Y en un primer escenario, pues la verdad es abrumador el dominio, la presencia que puede tener el presidente de la Canaco y también de la Fundación Huerta Espinosa, José Huerta Espinosa, quien con un 41%, de verdad una porcentaje muy muy elevado, muy fuertecito, pues mantiene la preferencia muy por encima, casi le saca el doble a su más cercano perseguidor, que vendría siendo David Huerta Ruiz, quien tiene 23.2%. En tercer sitio se ubica Sergio Juárez Martínez con 18.3%, y más abajo Jesús Vázquez Viveros con un 9.8%, y en un tercer sitio Arturo Norato Jiménez con un 7.7%. Ahora bien, en el tercer escenario, en el cual si los candidatos fueran el actual presidente Sergio Salomón, Sergio Juárez Martínez, también otro candidato que resultó perdedor en las pasadas elecciones, Samuel Díaz Martas, David Huerta y Sergio Juárez Martínez, pues la verdad, en este escenario, el que tiene un amplio, pero muy amplio porcentaje, es el actual presidente Sergio Salomón, quien con un 40.2% supera, pero muy, muy ampliamente, a su más cercano contrincante, que sería David Huerta, con 23.7%, y en un tercer sitio, muy regado, también Sergio Juárez Martínez, con un 14.4%. En un cuarto sitio, con un 11.9%, se encuentra Jesús Vázquez Viveros, hijo de Jesús Vázquez García, y en cuarto sitio Samuel Díaz Marta, con un 9.8%. En un cuarto escenario, si los candidatos fueran José Huerta Espinosa, Martín Huerta Ruiz y Germán Valencia de la Luz, realmente ahí los porcentajes se disparan en una manera muy muy grande, en el cual más del 50%, y en concreto un 55.6%, estaría a favor de que fuera Pepe Huerta Espinosa el próximo presidente municipal de Tepeaca, por un amplio margen, muy por encima del 26.3% de Martín Huerta Ruiz, y también muy por encima del 18.1% de Germán Valencia de la Luz, el candidato que últimamente ha guardado mucho silencio en torno a su posible participación en los próximos comicios electorales. Finalmente, amigos de Tepeaca Noticias, en un quinto escenario, en donde si los candidatos fueran el actual presidente Sergio Salomón, el expresidente municipal Martín Huerta Ruiz y el excandidato Germán Valencia de la Luz, pues aquí el actual presidente también tiene un amplio, muy amplio margen sobre Martín Huerta, ya que el actual presidente tendría un 51.4% contra un 23.7% de Martín Huerta Ruiz. En un tercer sitio se ubicaría Germán Valencia de la Luz con un 24.9%. Hasta aquí, amigos de Tepeaca Noticias, este ejercicio en donde se hicieron 1.185 personas encuestadas, y pues el margen de error es mínimo en esta situación, en donde se hace un primer ejercicio de opinión para saber de alguna manera cuál es la opinión de todos ustedes en torno a la próxima contienda electoral que se va a realizar en el año 2021. Reiteramos, amigos de Tepeaca Noticias, algunos de ustedes dirán, no, faltan nombres, quizás falten nombres, pero de alguna manera estas personas que les acabamos de citar son las que de alguna manera, pues han tenido mayor, pues son más conocidas, y de alguna manera ustedes amablemente
nos han hecho saber quiénes podrían ser. Hay otras personas que quizás aspiren, pero pues dado el conocimiento que tiene la ciudadanía de ellos, pues realmente no se tomaron en cuenta. Después de unos informes, regresamos. La basura. Estamos de vuelta, amigos de Tepeaca Noticias, y bueno, nuevamente dándole un giro a la información de lo que pasa en el municipio, pues déjeme decirle que la tragedia de la niña Fátima, esta niña, esta pequeñita que lamentablemente fue secuestrada por una persona y que posteriormente fuera hallada muerta, pues generó una gran expectativa, una gran indignación, un gran malestar, no solo en la capital del país en donde fue este crimen, sino en general en toda la República Mexicana, por la gran indignación, por la gran molestia, por la gran inseguridad que prevalece actualmente en el país y que ha sido un común denominador prácticamente en el último año. Pues bien, esta tragedia que de alguna manera se dio a las afueras de un plantel, pues ha levantado la voz de alerta de muchas voces, de muchas personas, de padres de familia y también, en este caso, de la Secretaría de Educación Pública, que de alguna manera ya también quiere blindar de alguna manera las escuelas y va a implementar esta situación que lo que ellos llaman guardias escolares. Usted se preguntará qué son las guardias escolares. Pues bien, la Secretaría de Educación Pública, próximamente, muy próximamente, aquí en Tepeaca, a través de la Coordinación 09, exhortará a las escuelas de educación obligatoria del municipio, que son preescolar, primaria y secundaria, a organizar guardias escolares en las entradas de los planteles, en los horarios de ingreso y salida de los estudiantes, con la finalidad de tener más vigilancia y así resguardar la integridad de los niños. Esta situación, las guardias escolares son serán una figura de apoyo a la seguridad interna de las instituciones educativas y estarán integradas por el maestro titular de grupo, dos alumnos, y que serán supervisados por el director del plantel. Dentro de las funciones de estas guardias escolares será la de organizar, realizar, supervisar a grupos de apoyo en los planteles educativos y se encontrarán para vigilar en la entrada y salida de los menores de la escuela, que sea puntual y acompañada preferentemente de un padre o tutor, marcar la hora de entrada y salida de los salones de clases. Las escuelas también deberán integrar una comisión revisora que estará compuesta por tres alumnos, dos observadores y un docente, regular los permisos de entrada y salida a los menores de edad. También cada profesor, a partir de estas guardias escolares, será responsable del desempeño de la guardia que le sea asignada a su grupo. La guardia realizará visitas diarias a los grupos, ejercicio que tendrá que ser ágil y discreto para no interrumpir actividades académicas. También vigilará el orden de las y los alumnos, detectar y evitar posibles riñas, bullying, altercados, en fin, y hacer cumplir el reglamento escolar y resolver. Decíamos hace algunos días, amigos de Tepeaca Noticias, que realmente es imperativo fortalecer los protocolos de seguridad en las escuelas. Nosotros hemos podido observar y prácticamente lo que son las escuelas de preescolar son rigurosas en este aspecto porque ellos de alguna manera blindan la entrada a los planteles únicamente a los padres de familia. Desde que nosotros pudimos investigar parte de esta situación, los padres de familia desde el inicio del periodo escolar
firman de alguna manera una carta compromiso en la cual ya sea la papá o el mamá o bien el tutor van a ser los encargados de llevar y traer al niño. Ante esta situación, ninguna persona ajena a ellos puede ir a recoger a algún niño, es decir, si ya algún hermanito o va la tía o va el abuelito y van a recoger al niño, pero si ellos no están registrados realmente ante esta carta que se tienen en las escuelas, no les darán entrega a los niños. Este ejercicio es muy bueno porque de alguna manera permite que el maestro, la escuela, únicamente le entregue a los niños, a los pequeñitos de preescolar, a sus familiares más cercanos. Esto se hace con el fin de que personas ajenas no puedan ingresar y engañar de alguna manera a algún docente, a algún personal de servicio o bien directivo que pudieran engañar diciéndole que van por tal o cual niño cuando en realidad eso no lo es. Esto, les digo, lo hemos visto y está fuertemente fortalecido en las escuelas de percolar. Sin embargo, uno de los grandes problemas vienen siendo las primarias y las secundarias, en donde lamentablemente esta situación no es así. De manera, pues, quizás rutinaria, por costumbre, se tiene la costumbre de que los niños a veces llegan solos al plantel y así como llegan, también se van solos cuando tocan la hora de la salida, pues se van literalmente cuando tocan la chicharra o la campanita para que se vayan, los niños se van y a veces no hay esa cultura de la prevención en la cual de alguna manera se hiciese responsable de ver con quién se van los niños. Y esto de alguna manera pues no es correcto, porque precisamente situaciones como esas fueron los que de alguna manera contribuyeron a que la niña Fátima hubiera sido víctima de los delincuentes. Estas situaciones de los protocolos de vigilancia de las guardias escolares es una buena medida, una muy buena medida que adopta la SEP. No se quieren andar por las ramas en la Secretaría de Educación Pública, no se quieren que los asusten de espanto y hacen bien, a final de cuentas lo importante es la seguridad de los niños, salvaguardar su integridad, y si para esto se van a hacer protocolos, qué bueno. Les decía, en preescolares, estos protocolos lo hemos visto, se está llevando a cabo, lamentablemente en primaria y secundaria no, pero a partir de estas medidas que anuncia la Secretaría de Educación Pública del Estado y que se van a aplicar en el municipio de Tepeaca, pues esto de alguna manera son buenas noticias porque se tendrán que poner las pilas y esto va a ser indudablemente en favor de los niños de preescolar. Y bueno, pues ahora sí que también dándole un giro, y bueno, pues no tanto quizás, también volviendo en la cuestión escolar, pues este día en el centro, en la secundaria técnica número 75, se llevó la llamada feria tecnológica. Usted se preguntará qué es una feria tecnológica. Pues bien, en esta escuela secundaria técnica número 75, cada año tienen la costumbre de hacer una demostración de actividades artísticas y culturales en torno a las actividades que se realizan en el plantel. Prácticamente tuvimos la oportunidad de platicar con el supervisor de estas escuelas técnicas, Pedro Mauro Muerta, quien nos decía que prácticamente son cerca de mil estudiantes de la escuela secundaria técnica, y el propósito es precisamente eso, difundir lo que los niños, lo que los jóvenes más bien de estas instituciones están realizando en el plantel. Y esta mañana Tepeaca Noticias tuvo la oportunidad de asistir a estas demostraciones artísticas, culturales y académicas, y créame que realmente nos llevamos una sorpresa muy agradable, una muy muy fuerte participación de estudiantes, y también lo que nos dio mucho gusto ver fue la presencia de muchos padres de familia, que de alguna manera también se muestra el interés que se tiene por los padres por ver lo que sus hijos están haciendo en el aula escolar. En este evento también nos llamó mucho la atención que la autoridades educativas de la secundaria técnica número 75, pues brindaron un reconocimiento, en este caso al empresario de la Cámara de Comercio y también presidente de la Fundación Huerta Espinosa, Pepe Huerta Espinosa, a quien le extendieron un reconocimiento por la labor que viene realizando la Fundación Huerta Espinosa y también Pepe Huerta Espinosa en favor de la educación. Pepe Huerta lo que hizo fue donar equipo para el taller de mecánica automotriz y también algunos implementos para que los jóvenes que están cursando ese taller de mecánica pues salgan mejor preparados. El Pepe Huerta les donó algunos utensilios propios de los talleres para que de alguna manera puedan los jóvenes trabajar mejor
con los motores de combustión, conocer un poquito mejor a la hora de armar y desarmar esas piezas, y de alguna manera eso les permita tener una experiencia más útil para reforzar sus conocimientos en el área mecánica. Qué bueno, enhorabuena por estas ferias tecnológicas que se llevan a cabo aquí en Tepeaca, en concreto en este caso de la secundaria número 75, y también una felicitación al empresario Pepe Huerta Espinosa por esta labor, porque a final de cuentas, créame, estas acciones en favor de los jóvenes para que tengan una preparación más adecuada en torno a lo que están haciendo, pues sea la mejor en su preparación. Volvemos. Estamos en la recta prácticamente final ya, amigos de Tepeaca Noticias, de este noticiario de este miércoles, ya 18 de febrero, el mes avanza, recuerde, estamos pendientes de todas las actividades, ya prácticamente de este miércoles de noche inicia el periodo de Cuaresma y prácticamente también inicia ya de lleno toda la preparación que va a ser con miras a la presentación o la participación de la imagen del Santo Niño Doctor en la peregrinación número 29 de Viernes Santo que se va a llevar a Puebla y que en su momento les vamos a platicar. Pero de lo que ahora sí les vamos a platicar en este momento es de los aumentos que se vienen dando en el transporte público. Usted sabe muy bien, hace algunos días el gobierno del estado autorizó una serie de incrementos en el servicio de transporte público, lo que son combis y microbuses de la zona de Tepeaca, y pues ya de alguna manera eso entró en vigor y ya incluso desde el pasado 14 de febrero ya empezaron los operativos que se vienen realizando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para que algunas unidades que no hayan cumplido con estos dispositivos de modernizarse, de implementar medidas de seguridad para los usuarios, si no lo han hecho, pues serán retiradas de la circulación y esto se está viendo. Pues bien, uno de los transportes que, aunque no están sujetos a este tipo de revisiones, pues son los autobuses unidos y los denominados valles que llevan prácticamente la ruta Puebla-Tehuacán. Pues bien, desde el pasado también 14 de febrero, pues incrementaron su pasaje en lo que viene siendo la ruta Tepeaca-Puebla, y este incremento fue de un peso. Quizás para algunas personas pues, podrá no ser mucho, pero créanme que para familias que a veces tienen varios hijos en la escuela y que tienen de alguna manera planeado su semana económica, pues a veces sí resulta, como decimos, un duro golpe a la economía familiar. Y desde el pasado 14 de febrero, pues subieron de 28 a 29 pesos el pasaje del tramo carretero Puebla-Tepeaca para adultos y 14.50 para jóvenes que tengan credencial, pero en este caso credencial de la empresa de transportes. Aquí no importa que tengan credenciales de su institución educativa, porque al final de cuentas eso parece no importarles a este tipo de líneas, y lo que importa es que tengan credencial de descuento, pero de la línea AU. La línea de transporte subió la tarifa de transporte público a los usuarios desde el pasado viernes. Lo que les decía a ustedes es un fuerte golpe a la economía familiar, y en el caso de los jóvenes, pues sí, también, porque ellos, tanto jóvenes como profesores, usted sabe muy bien, pues viajan de lunes a viernes a la ciudad de Puebla, y de alguna manera pues estos pagos pues van de alguna manera mermando un poquito la economía familiar. Los profesores, que también pues aunque perciben un salario, pues también recibieron también el impacto de estos incrementos, ya que ellos, aunque tengan credencial, pues solo les hacen pues descuento de un 25%. Pues hasta aquí, amigos de Tepeaca Noticias,
estos aumentos que se vienen dando a la circulación. Y también déjeme decirle que hoy a través de TPH Noticias ya detuvieron a los dos sospechosos. En noticia de último momento, ya detuvieron a los dos sospechosos que pues ultimaron a la pequeña Fátima. Ustedes lo están viendo a través de tepecanoticias.com. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó hace unos momentos que los presuntos responsables del feminicidio de la menor Fátima Cecilia fueron detenidos ya en el Estado de México por la mañana. Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo identificó como Giovanna N. y Mario N. Pues buenas noticias, finalmente, después de tanta impunidad, de tanta noticia desagradable, de lamentables estos hechos violentos, primeramente los de la semana pasada de Ingrid, que también fue cruelmente ejecutada, y esta semana de la niña Fátima, finalmente unos delincuentes caen por estos motivos. Ojalá y las autoridades correspondientes les apliquen todo el rigor de la ley para que este tipo de delitos no queden impunes. Pues bien, amigos de TPH Noticias, por hoy es todo. Les agradecemos su atención. Recuerde, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Visite nuestro canal de YouTube. Esta información que les acabamos de dar, visítela en nuestro portal tpacanoticias.com. Esta y toda la información de las encuestas, también la va usted a encontrar ahí. Al día, el portal noticioso más importante de la región, el más actualizado y el más serio en este tipo de informaciones. Y recuerde que con ustedes somos la comunidad informativa más importante de Tepeaca. Hasta la próxima.